solamente que ella típica lo ponga acá, no, no lo puedo vender acá. ¿No es cierto? Entonces, ahí va la diferencia en la calidad. Si no almaceno bien, por más que haya secado, por más que haya hecho mil maravillas, pero si no almaceno bien, mi calidad baja. Acá no. Acá la misma calidad del cracking es fácil de llegar a 85, 86, 87 puntos. Y no baja. Si hacemos un buen secado, ya no baja. Entonces, eso es la diferencia.